nosotros hablaba hasta que uno habló de nosotros todos, ¿verdad? Sí. Bueno, muchachos, queremos comentarles de que esta familia pues sigue con más bendición, ¿verdad? Nancy? Créanme que me sorprende esto porque las bendiciones que vienen pues no son cantidades pequeñas, ¿verdad? Porque saben todo lo que hay que hacer y aparte pues que la esposa, la deuda y hay enfermedad ahora, ¿verdad, muchachos? Esperamos de que mejore la mujer de don Manuel, doña Rosario. Y bueno, Nancy, ¿algo más? Sí, perdón. Habíamos quedado pendiente de venir a entregar acá con don Manuel, porque siempre hacemos la entrega las dos familias juntas, ¿verdad? Pero por motivos de salud, doña Rosario y don Manuel no estaban ese día, entonces hoy venimos a entregar la remesa de Ana Petreman con una cantidad de 3,000 quetzales. Ella pidió que se entregara en efectivo. Igual la flaca de Carolina del Norte, una remesa de 230 quetzales. Entonces acá estamos ya con esta familia nuevamente. Y aparte de eso, les tenemos una información muy importante. De última hora. Sí, hoy tenemos a una visita que todo mundo estaba comentando ahí que se hizo, que fue de ella, que por qué ya no la vimos y que etcétera, 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 ¿verdad? Había muchos comentarios. Entonces hoy les vamos a presentar a nuestra querida amiga y suscriptora, a Zalia, para las personas que no la conocían. Aquí está Zalia nuevamente. Mago para Hola, suscriptores. Bueno, aquí está nuevamente Azalia con nosotros trabajando. Hoy es su primer día, ¿verdad? Porque ayer fue que ella vino de... Ayer la fuimos a traer al aeropuerto. Sí. Entonces, hoy pues traemos a Azalia que conozca nuestros casos. Algunos ella ya los conoce, otros van a ser nuevos, ¿verdad? Pero acá andamos nosotros con ese entusiasmo. Así que Azalia, bienvenida a Guatemala nuevamente. Gracias. Y a trabajar. Y a trabajar, se ha dicho. Unos días. Bueno, que te motiva a venir a nuestro país, ¿sabes? Claro que sí, porque me gusta lo que hacen y lo que estoy haciendo. Lo que hacemos. Ahora ya Zalia es parte de nuestro equipo también. Parte del club. De vez en cuando, pero no me voy a perder. Ahí viene. Si no lo voy a decir, ¿cómo es? De ahí ¿cómo donde esté el detalle. ¿Cómo dice la canción? De la perdida. ¿Qué onda, perdida? No estaba ni borracha ni estaba de parranda. Bueno, ya recordamos que hace un año vino a Celia, pues. Va a ser un año, ¿eh? Bienvenida y nos da mucho gusto tenerte acá entre nosotros. Gracias, yo sé. Ayer pues le dimos la bienvenida. Sí, muy bonito todo. Sí. Bueno, así que vamos a ver. Acompáñanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Don Pablo, don Manuel, ¿cómo le va? Doña Rosario. Sí, sí. ¿Cómo Buenas están? Tardes. Buenas. Ella se llama Zalia. Ella es una de tantísimos suscriptores que siempre ven nuestros videos y que apoyan. Yo los conozco. ¿Ah, sí? Por medio de los videos. Sí. Ella es una suscriptora. ¿Qué ve para doña Rosario? O aquí. Bueno, Manuel, nos da gusto verlos a ustedes. Gracias a ustedes también. Y cuéntenos cómo está doña Rosario. Nos sí. habían informado que se había puesto mal doña Rosario. Sí. Mamá, siéntese usted. Sí. Agarre uno, hay uno. Pero... Ya, aquí estoy bien. ¿Qué tiene doña Rosario? Es todo lo que lo ha caído. De aquí me da. Y le da un dolor de estómago y una sien. Como tipo gastritis, pero de gastritis nerviosa, me imagino. Pero más sí. es lo que yo pienso, este cólera que más sí, le está atacando mucho. Uh-huh. Le está atacando el dolor de estómago, diarrea. Mira, ayer casi no comió todo el día. Se dio a la fuerza, estoy dando todo el día. Y de hoy, mira, son vasitos de leche. Y... Nada más. No ha comido ¿Y nada. ¿Y suero tampoco? Pues ahorita mandé otra vez a mi nena a comprar suero para ayudar en algo. Exacto. ¿No será el agua? Pues... ¿De la cólera? Sí, también. Sí. Lo que pasa es que como se le acumuló todo, ¿eh? Mucho, porque... Y ya no la expresó. Ajá, no sacó todo ese... ya no sacó mucho, ya no sacó. Yo sí lloraba demasiado, me desahogó. Entonces ella como que...
y como lo inyectaron, tomó pastilla. Tranquilizante. Ella no es así, fue un cosito y ya, pero es que pasó. Sí, no, casi no se ahogó demasiado por el pastillo, por el inyección. Y ahorita sí está dando el efecto. Exacto. Mm. Es mejor desahogarse uno. Sí, bueno, pero... ¿verdad? Pues igual me dio el doctor que sí se tiene que controlarse ella más y más, porque el nervio cuesta controlar. Igual pasó otro niño que se fue al varón, aquí le cayó el nervio. El no, otro, no, el que cargaba la moto. Sí, que se fue. ¿El que salió ahorita? Sí, ese. También a él. Ajá, le, cayó, le cayó porque le puso rojo, rojo y se hinchó. Es puro nervio. Claro. No es puro nervio. Pero bueno, solo Dios por nosotros, porque sí, son cosas que uno quisiera olvidar, pero no. Sí, don Manuel, eso pasar, es imposible. Ay, de la forma, ajá. Muchos me dicen. Se olvidan y se alivian. Sí, hombre, muchos me dicen que es una dilata hasta un año. Ciencia que se están quemando. Gracias. Sí, sí, muchos me dicen que sí dilata hasta un año para que uno empiece a recuperar. Sí. Pues mientras el año se está yendo y uno se tiene que controlar mucho de la salud, porque si no es uno, es otro, si no es uno, es otro. Sí, señor. Ya decir que lo que tienen que hacer, bueno, a mi forma de pensar, ¿verdad? Buscar cualquier iglesia, no importa qué iglesia sea, y ustedes ahí desahogarse, llorar lo que ustedes puedan, ¿verdad? Pedirle mucho a Dios que consuele su corazón, porque Él es el único que en estos momentos les va a ayudar. Les puede dar esa paz que necesitan. Que es lo que yo le he dicho a él, que se tiene que... nos tenemos que estar más cerca a Dios, pedir mucho a Dios para que nosotros nos podamos nivelar otra vez. No, y ahí en la iglesia puede conocer a muchas personas y se unen y hablan y todo eso. Es como una terapia. Eso ayuda muchísimo. Sí, ayuda bastante. Igual pues los hermanos vinieron aquí a visitarnos, a orar con nosotros, pues es lo más principal, porque sin la ayuda de Dios uno no puede ser nada, no puede ser nada. Aunque uno toma tantos remedios, pero si no pedís a Dios, entonces sí, sí, muy porque, cierto. Sí, porque lo llevé con el doctor, empezaron a hacer terapia también, tantas cosas. Yo lo que quiero pues que ella que empiece a recuperar de comer. Sí, y ponerle su parte uno también. Pero como yo conozco muy bien, mi respeto para ustedes, madrecita, pues madre, pues arranca sus corazones, perder un hijo. Claro. Ya más que yo ha dicho muchas veces, su mamá sufre demasiado, 9 meses después de eso ya empieza a crecer, pero siempre el mamá. Siempre uno con la pena de los hijos. ¿Verdad? Entonces, en casa de nosotros, como par de familia, siempre nosotros salimos a trabajar. Entonces, una mamá tiene que crecer desde pequeña. Más apegada. Sí, entonces, yo doy la razón a ella porque no es fácil. Pero primeramente Dios, que Dios nos ayude en ese sentido, porque otra forma no podemos. Entonces el pastor pues se fue así de la nada, nos dejó así de la nada, pero por una necesidad, por un futuro que él pienso, que él quería, el sueño que él quería llegar a. Sí, pues, con buenos pensamientos. Sí. ¿Qué es lo que nos dé? Mira, papito, yo no les quiero ver sufrir, yo les voy a sacar adelante. ¿Cómo? No sé, pero yo tengo que ir allá y allá es donde yo les voy a ayudar en algo, porque aquí no se gana. Entonces, uno trabaja, se mata a trabajar uno y... para nada. No se gana, mira, entonces, tiene buenas intenciones, tiene buen futuro, unos planes, calidad, pero... Lamentablemente lo que nos pasó, porque nunca pensamos, nunca esperamos, ni un momento. Ahora nosotros tenemos que levantar la cara nuevamente otra vez, para iniciar otra vez hasta abajo, porque hace falta, porque muchos recuerdos que Él nos dejó, son cosas bonitas, solo cosas bonitas y
Llega a la casa, empieza a bromear. Ya de la cama está, mamita, voy a comer. Se hace como que un pequeñito, ¿no? Ya es joven, ya tiene 21 años, 12. Era muy cariñoso. Demasiado. Sí, demasiado. Sí. Como quiera, la edad que sea. Sí, como vuelvo a repetir, una mamá ya sabe cómo es cada hijo. Ya conoce sus formas, sus carácter. Así es. Pero así estamos, así estamos pasando día tras día, que uno... Yo quisiera, pero bueno, quisiera. Dios da las cargas que uno puede llevar. Uh-huh. Él nunca va a hacer algo para que uno salga derrotado. Sí. Entonces tienen que tener, ¿cómo se dice? Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad y... Sí, de porque eso estamos. Tienen bien. Que ayudarse ustedes mismos para entonces poder sacar las fuerzas, salir adelante. Yo lo que mi mentalidad, el día tras día, yo ya voy empezando recuperando, pero lo que estoy viendo, pues, casi no me duermo de noche. Es que le afectó de otra forma. Exacto, le dio insomnio. Sí. Igual los nervios. Uh-huh. Ella dejó de comer, dejó de hacer muchas cosas. Usted tiene actividad todo el día, pero en la noche es donde usted no encuentra a su padre. Ya cuando usted, su mente está relajada, es donde usted ya entra en esa pena, en esa preocupación, ¿verdad? Y es lo que le afecta. Sí, de eso me está pasando y gracias a Dios yo como, pero ya otro punto me empieza a afectar. Uh-huh. Ya tal vez me duermo 2-3 horas de toda la noche. Lo más que yo siento es porque ya salió el sol. Sí, porque ya me empieza a hablarme, por decir así, me empieza a hablarme, cómo es su forma, cómo es que habla conmigo, cómo me trae, cómo es él. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, tenemos que pedir mucho a Dios porque son cosas, no es fácil. También tienen que dejarlo descansar porque... Pues muchos nos dicen eso, tenemos que dejar descansarlo, tenemos que dejar descansar porque... Yo reconozco porque ese, mira, yo cuánto quisiera, si mi hijo está trabajando a la par mí, va, papi ya no aguanta el calor, va a descansar, papi, descansa, y así de fácil, mira, sí. Pero en ese punto, mira, cuesta, sí. Es un derrote muy duro, sí. Cuesta aceptarlo, y cuesta que uno lo deje que descanse, porque un ser querido, hace falta siempre demasiado. Pero vuelvo a repetir, tenemos que pedir mucho a Dios. Tenemos que pedir mucho a Dios porque nosotros podemos dominar esa tristeza, porque nosotros podemos dejar que descanse. Sí. Sí, así estamos. Sí, don Manuel, pero dice que ustedes han sido muy bendecidos últimamente. Pues gracias a Dios vienen más a Dios, don Manuel. Gracias. Las personas no se olvidan de ustedes. Sabían que su hijo tenía sueños. La intención de ayudarlos, de salir adelante de toda esta situación que estamos viviendo en todo el mundo, ¿verdad? Porque en todo el mundo está muy difícil todo ahora, ¿verdad? Pero mire, hoy venimos gracias a Ana Petreman, que ella mandó una remesa de 3,000 quetzales, y a la flaca de Carolina del Norte, que mandó una de 230 quetzales. Gracias. Yo te la vamos a hacer entrega la primera, vamos a ver. Muchas gracias. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Esos 10 hacen 1,000 quetzales. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2,000 van. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Esa es de Ana Petra. Gracias. Y bueno, tal le voy a entregar la otra, mamá. De la flaca de Carolina del Norte, 230 mandó ella. 100, 200, 220 y 230. ¿Algo que le quiera decir a las dos personas? Ahí lo van a ver. Muchísimas gracias. Amo, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios multiplique lo que hace por nosotros. Lamentablemente lo que nos pasó, yo varias veces he dicho,
ni uno mente que nosotros hicimos un plan con mi hijo. Mira, papito, ese es, vas a pasar y después de ese ya viene una ayuda aquí, tantas cosas. Ni un momento pensamos eso, ni un momento donde estamos parados, lo que estamos viviendo ahora. Pero mil gracias, gracias, gracias por la forma que nos ayudan. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja, bendición a sus familias, a sus trabajos. Igual los grupos que nos vienen a dar la ayuda, ellos nos trae, usted report, ellos nos vienen a entregar, pues gracias, aquí está la ayuda que ustedes mandaron. Y el otro hermano que está, nos está, que mandó 230, pues mil gracias también, porque el dinero no solo ir a recoger, no solo ir a traer, no sé, solo Dios sabe qué sufrimiento han hecho ustedes para ganar ese dinero. Pero mil gracias a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los proteja y bendiciones a sus familias, a sus trabajos. Muchísimas gracias. Vale, muy gracias. Bien. Y gracias a ustedes siempre. Ya dicho, la vez pasada me vinieron a buscar y yo tuve que salir. Les conté que tuve que ir a Chimaltenango. El día más tuve que sacar ahí con el doctor y hasta día miércoles que pudimos encontrar aquí, igual pasó esto y llamaron, no había señal y no estuvimos, igual tuve que sacar otra vez. Sí, no tengo. Entonces, por el momento yo no estoy trabajando por la misma cosa, no tengo esa capacidad todavía para continuar, para nivelar otra vez, ya. Entonces, pues poco a poco, primeramente Dios, tenemos que pedir mucho a Dios porque nosotros podemos nivelar otra vez con mis familias, porque eso no es fácil. Y gracias a todos y que Dios me lo bendiga, que Dios me lo proteja, bendiciones con sus trabajos, con sus familias, pues muchísimas gracias y que Dios les multiplique lo que ustedes hacen por nosotros. Mil gracias, estoy muy agradecida ante mami, de ustedes y gracias a ustedes por venir. Manuel, gracias por el agüita que siempre nos dan. Gracias, ahí nos dieron a todos. Sí, gracias a Manuel y créanme que si vienen más allá nosotros con mucho gusto les venimos aquí a apoyar. Gracias. ¿Qué cosa? Ah, ya le llevaron la bolsa de suerte. Y que se mejore, doña Rosario. Rosario, ¿no? Sí. Que se mejore, mamá. Dale mucho a Dios para que pueda salir adelante poco a poco. Sí, gracias. Vaya, está bien. Buena noche. Bueno, queridos suscriptores, pueden marcar el 5470-8955 o el 4189-2691. También nos pueden buscar en la página de Facebook como El Chapín. Así que los queremos mucho. Nos vemos, se cuidan. Bye. Gracias.